parques? Vamos. Dame. Dame la manita. Pues mira el parque, mira el parque. Vamos al parque, jale. ¿Premio? ¿Quieres el premio? Dame la manita. No lo lleva mamá. Jale, no. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el parque? Horrible, me ha dado una con el móvil. Pues no sé de dónde ha podido sacar eso. Buenas, soy Emilio Salamanca y trabajo en el campo. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana. Pulverizo, hago zanjas, planto lo que se me antoja. Yo hago prácticamente pues, lo que me han enseñado. La juventud hoy en día no vale para nada. Todos ahí, con el movilito. ¡Cien mandarinas! ¡Pachá! Me va a paliza hoy, ¿eh? Pues sí. ¿Qué hiciste anoche, tía? Pues nada, tía, quedé con este, pero súper soso. Mírala, todo el día con el móvil. No sé qué estarán mirando tanto. Yo en el mío solo tengo juego de la serpiente. Y ahora mismo se puede hacer un montón de cosas en el móvil. Se pueden subir fotos a Instagram, ver noticias en Twitter, y además puedes hacer tus bailecitos ahí en TikTok. A bailar y hasta la verbena. Este es el Mandarinas, mi becario. ¿Qué pacha? Es callaete, pero tiene buen fondo. ¿Eso qué clase de agujero es? ¡Pues la hay fuerza, so flojo! ¡Fo! ¡Qué pesado es el de las olivas! ¡Qué querrá ahora! ¡Moncho! ¡Moncho! ¿Qué pasa? ¿Se llena?
Ya se me ha cacharrado el teléfono. Señor Emilio, usted lo que debería hacer es cambiar el teléfono ese, que es una reliquia. Mírame algo así modernete. Buenas. Paquete para el mandarina. Sí, soy yo. Mira, ahora me he pillado el iPhone 15 y un reloj con pantallita. Tengo Instagram, Tistos y Tinger de ese. Total, que me he cachado. Dime. Me acaban de llamar del hospital. ¿Ha pasado algo? ¿Puedes hablar? Es sobre mamá. Sí. Los médicos me han dicho que cuando entraron se encontraron las máquinas desactivadas. Ya no pudieron hacer nada. ¡Joder! Sabes que al final esto es para mejor. Ella estaba sufriendo. Y ahora ya por fin puede descansar en paz. Una de las dos tenía que hacerlo. Aquí tenemos a este pequeño conejo. ¿Cómo le vamos a llamar? Filipo. Se llamaban Felipe y Juan. Felipe era con quien más tiempo pasaba, pero Juan era el que más caso me hacía. Todos los días, Juan y yo le acompañábamos al colegio. Disfrutaba cada momento conmigo. Pero mi día favorito era cuando estaban los tres, cuando con ellos iba su compañero. Disfrutaban, reían. De las risas pasaron a las voces. Dejé de ver a Felipe todos los días. A veces conducíamos hasta altas horas, sin saber a dónde ir. Hoy, por fin, hemos vuelto a ir a la playa, a ver el amanecer. Ha pasado mucho tiempo desde que todo se fue a la mierda. La humanidad desapareció, sin más, con todo el resto de vida animal.
Aún no logro entender por qué yo sigo aquí. Desde entonces, estoy solo. Conseguir agua que se pueda beber es cada vez más difícil. Conseguir comida, casi imposible. Cada día que pasa es un castigo. Mi existencia, en este planeta que se pudre, es un castigo. La esperanza de encontrar a alguien más desapareció. No tiene sentido vagar de un lugar a otro sin hogar. No queda nadie. No lo soporto más. Tú, el mar, serás testigo y con tu suave brisa llevarás mi alma al lugar donde las almas se encuentran y celebran la muerte. Mamá, acabo de aparcar. Ahora llego. Alex, cielo, cómo me alegro que vuelvas por el pueblo. Esta fecha es muy importante para mí. ¿Recuerdas que los días de mi cumpleaños teníamos nuestra tradición? Qué bien lo pasábamos juntos. No solo era el día de mi cumpleaños, sino nuestro día madre e hijo. Empezábamos la mañana yendo a la iglesia a ponerle una velita al yayo. Siempre te tuvo mucho cariño. Creo que eras su favorito. Cuando salíamos íbamos a la plaza de siempre donde te enseñamos a ir en bici. ¡Ay, qué recuerdos! Luego paseábamos por el casco antiguo del pueblo, donde los vecinos decoraban los balcones con sus colgaduras y buscábamos la más bonita. ¿Te acuerdas que pocas veces coincidíamos? Nunca te lo dije, pero era mi día favorito del año. Todos los buenos recuerdos los tengo contigo. Yo deseaba que llegara mi cumpleaños para dedicarnos el día juntos. No tardes mucho y ten cuidado. Te quiero. Parece que todos tienen ya su sentencia. ¿Pero cómo? ¿Soy débil si aún no sé cómo avanzar? ¿Si aún sigo quieta? Me da miedo la fuerza con la que los demás se mueven hacia lo que quieren ser. Me siento déspota si no formo parte de ese movimiento.
Hay una lucha interna que me hace querer correr o frenarme en seco. Ahora sé que debo adaptarme a mi propio movimiento. Puede ser una locura rebelarme contra todo, pero solo este frenesí me permitirá saber quién soy. ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pasar, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga, pasar como si estuvierais en vuestra casa. He preparado un poco de pasta. No es lo más elaborado del mundo, pero sigue siendo especial, ¿no? Gracias, Carlos. Tú siempre tan atento. Es lo mínimo que puedo hacer. Oye, Carlitos, ¿de cerveza tienes por ahí? ¿Qué va, tío? Lo que ves es lo que hay. Solamente agua, ¿vale? Sírvete. Y casi de ti. En la empresa te tengo muchísimo. Bueno, María y Pablo me comentaron algo. Pero desde que dejé la empresa no ha pasado nada del otro mundo. Oye, Carlos, ¿y este agua dónde la has sacado? Hey, ¿qué tal? Aquí, regando las plantas tranquilamente. Venga, que vaya bien. Venga, igualmente, chao. Adiós. Llamada 016, servicio telefónico de información y asesoramiento.
Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? ¿Sí? Paco, ¿qué pasa, tío? ¿Dónde anda? Ahora voy para allá. Vale, venga, te esperamos. Venga, hasta ahora. Bueno, otra más. Sí, yo creo que nada, que dice que va a hacer una cosa importante, pero que viene para acá. No, que ya un desastre. Yo no tenía ni idea de... Es que si fuera puntual, casi sería perfecto. Perfecto. Sí, es verdad. Tiene tantas cosas buenas, Paco, que al final se lo perdonas todo. Ostras, que Paco, que me está haciendo una videollamada. ¿Paco? No, se ve, pero no. Paco, espera, creo que es... Ha llamado sin querer. Espera, que lo pongo aquí. ¿Cómo? No, no, pero no lo pongas en la tele. Hombre, Paco, no te esperas. ¿Te has decidido a venir? Ya no aguantaba más. ¿Era ahora o nunca? ¿Y tu novia? ¿Sospecha algo? Jamás se lo imaginaría. Venga, va, pasa. La madre que lo parió. No, quiere que graba el móvil. Pasa. Creo que se ha dejado el teléfono en la chaqueta. Deja ahí la chaqueta. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece. No me lo puedo creer. Qué fuerte. ¿Estás viendo eso? Lo sabía. Es que lo sabía. Yo no puedo seguir viendo más. No puedo. Qué fuerte. Si te quieres vengar, aquí tienes a su mejor amigo. A María le va a encantar. La tienes que querer mucho para tatuarte su nombre. Lo es todo para mí. Papá. Hola, soy Alfonso y llevo 2 semanas desactualizado. Hola, Alfonso. Gracias a eso, por lo menos llevo unos días de descanso. Es que no me suelta ni para cagar. Entre que me toca madrugar y despertarle para que vaya a trabajar, es que no sabe ir a ningún sitio sin que le diga por dónde ir. A 50 metros, gira a la derecha. Hasta cuando va al dentista, que va el mismo desde que tenía 6 años. Bueno. Es que ni se acuerda del cumple de su madre. Que se lo tengo que recordar yo, ¿eh? Y los toquecitos... Es que ya estoy harto. Sí. Y con toda la información científica que tengo... y la tía sí a los que dicen que la Tierra es plana. Bueno, y su perro... Es que su perro me da una pena... No le hace ni caso. Y otro tema es el de los selfies. Todo el día haciendo fotitos, poniendo morritos. Y yo le tengo que poner los filtros para quitarle las arrugas y que parezca más joven. Y también se mira un montón de tutoriales de cocina. Para al final acabar recalentando los macarrones de hace 2 días. Y yo con tantas caídas estoy pensando en hacerme paracaidista. Bueno, y luego... Y luego, pues eso... ¿Eso? ¿El qué? Bueno, ya sabéis, cuando acaba el día, no sé, y llega la noche... Tranquilo, estamos aquí en confianza. Pues que cuando vas a descansar, te meten un cable por el culo. Ay, si hubieseis vivido mi época... A mí me dejaron aquí en el 96 y aún tengo batería. Mi familia no muerde, ¿eh? Oye, había pensado en que diésemos una vuelta y así ves el pueblo. Podríamos acercarnos al casco antiguo y así te enseño los rincones del pueblo. ¡Ay! Y te puedo enseñar una casa que de pequeña me daba un montón de miedo porque creíamos que había fantasmas. Cada vez que pasábamos por delante salíamos corriendo. Y hace nada me enteré de que los ruidos eran de una familia de gatitos jugando. También podemos ir a la plaza y si tenemos suerte veremos el boquete que hice al caerme con la bici con 13 años. No sé, tengo muy buenos recuerdos.
recuerdos aquí. Pero bueno, si quieres algo más tranquilo, podemos ir a la Marjal del Moro. Así de paso hacemos la ruta. Hay un mirador muy de película y creo que te gustará. Además, tú que eres experta en hacerme fotos, allí me podrías hacer un álbum entero. Vale, pero un sitio al que tenemos que ir 100% es a mi sitio. Es mi parte favorita de la playa. No sé, allí solo estoy yo, no existe nadie más. Pero ahora quiero que vengas conmigo. Hablamos después, te quiero. Thank you.